Muy buenas tardes, un saludo afectuoso de parte del Ministerio de Educación Nacional a todos los participantes de este segundo encuentro de En Confianza con Familias, un espacio diseñado exclusivamente para todas las familias de nuestro país, de las comunidades educativas que conforman toda la red y todo el sector educativo en Colombia. Hoy un evento especial diseñado para ustedes, con el propósito firme de cada vez más reflexionar en torno a las necesidades que ustedes mismos han ido manifestando. Ya hoy con una muy buena noticia, el evento no será solo de una hora, sino de hora y media. Este es nuestro segundo encuentro. Hace 15 días tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Ana Rita Russo, quien nos trajo el tema de múltiples emociones, un hermoso ser. Un espacio de reflexión sobre las emociones de nuestros hijos. Y hoy tenemos la oportunidad de contar con una invitada muy especial a quien ya estaré presentando y que nos trae un tema muy especial para ustedes, que es los hábitos de estudio en el hogar, cómo promoverlos. Una realidad a la que hoy nos enfrentamos y bueno, este espacio definitivamente que hemos diseñado con todo el afecto, con todo el cariño y que está diseñado para escucharles. No es un espacio solo en el que ustedes reciben una información, sino de interacción por medio de nuestras redes sociales, el Facebook y el YouTube del Ministerio de Educación Nacional. Una cita que ya de aquí en adelante esperamos siempre estemos muy atentos para poder presenciarla. Y es que cada 15 días tendremos este espacio de charlas con maestros, con la vinculación de distintas partes, distintas regiones del país. Hoy ya contamos con personas y familias del municipio de El Bagre, de Pereira, de Tunja, de Popayán, de Manizales. Tenemos ya más de 1.000 personas conectadas. También personas del Vichada, de Facatativá, de Ibagué, del Cocuy, Boyacá, de Cauca, de Bucaramanga, de Caldas, de Tocancipá. Y los saludos que cada uno de ustedes desde su comunidad educativa hacen. Sabemos que muchos de las familias que se vinculan a este espacio han sido referenciados por el rector, por el maestro, y se están conectando. Pues este espacio es para ustedes y de verdad nos place mucho poderles acompañar con un espacio diseñado para ustedes, familias de nuestro país. Un saludo, un abrazo virtual y como es costumbre, quiero darle la palabra a la viceministra de Educación, la doctora Constanza Alarcón, quien nos va a dar su saludo también inicial en este espacio de En Confianza con Familias. Y repito, como se trata de estar en confianza, queremos que ustedes por medio de las redes sociales nos escriban y también nos comenten un poco los temas de su interés y a partir de ello nosotros ir decidiendo sobre nuestros invitados de aquí a futuro. Adelante, vice. Bienvenida. Edison, muchas gracias a ti, a nuestra invitada y principalmente a todas las familias, padres, madres, cuidadores, hermanos, pero sabemos también que nos están acompañando equipos técnicos de organizaciones. Nos llegó también, digamos, pregunta puntual del espacio de madres comunitarias, de algunas personas, digamos, maestros, maestras también nos están acompañando y equipos también de las secretarías de educación. Nos está apoyando también en la convocatoria las cajas de compensación, las EPS. En fin, esto se trata, Edison, de que hagamos un espacio amplio, abierto, que vinculemos al mayor número de familias posibles, porque vamos a hablar de nada más y nada menos de, sino que de esos temas de convivencia y esos temas de organización de los espacios, de los tiempos, en estos tiempos de pandemia, en estos momentos de pandemia. Con una pregunta, nosotros hicimos el ejercicio que les hablamos en la sesión pasada y fue que les pedimos a ustedes que nos hicieran como preguntas sobre qué temas son claves en este momento y salieron muchos temas. Yo les podría decir que prácticamente tenemos ya agenda para lo que nos resta del semestre. Como les dije, ajustamos el formato, lo vamos a pasar a un formato de 1 hora y media que creemos que es un tiempo prudente para poder aprovechar al máximo la presencia de un experto, una experta que nos esté acompañando en cada una de las sesiones y poder hablar temas que son fundamentales y de interés central para las familias. Y lo decía ahorita Edison, y cuando hicimos ese sondeo, el tema de organización del tiempo, el tema de cómo es que
vamos a organizar las lógicas de tiempo, de espacio, de rutinas en la casa, claramente salieron como uno de los temas fundamentales a trabajar y que a nosotros desde el sector educativo nos parece que es vital y que es central. Básicamente porque este proceso educativo de todos, de niños, de niñas, de adolescentes en estos tiempos de pandemia, ha tomado ya un matiz importante al estar desarrollándose en los hogares, directamente es en el entorno hogar, sí con el apoyo de los maestros, pero eso cambiaron muchas condiciones, situaciones, relaciones mismas y obviamente sobre eso surgen diferentes inquietudes. Ahí, evidentemente, no existen, y es básicamente lo que nosotros hemos estado todo el tiempo manejando y le vamos a preguntar a Leonor que nos acompaña hoy, ahorita la vamos a presentar, pero yo siempre me le adelanto a Edison para ir dando la bienvenida a la persona que nos está acompañando en cada una de las sesiones. Esto le ha generado muchos retos a las familias. Nosotros sabemos que ustedes que han puesto pues el alma para tratar de favorecer de la mejor manera ese acompañamiento a los niños, que han sometido a las mejores pruebas el nivel de usted de creatividad, pero también el nivel de tolerancia, la paciencia y toda la capacidad que tienen para inventarse en cosas en pro de buscar las mejores condiciones para los niños, qué es lo que más les beneficia, dónde pueden hacer su mejor esfuerzo, dónde pueden hacer la mejor tarea, digamos, acompañando ese proceso, digamos, si se quiere, de aprendizaje que tenemos en este momento, donde hemos sido claros que estamos privilegiando los aprendizajes para la vida. Estamos privilegiando una condición donde los temas de convivencia, los temas de autocuidado y de cuidado hoy cogen una fuerza muy importante. Hablar de aprendizajes para la vida es poner en el centro todo este proceso de desarrollo de los niños, entender que lo más importante es que ellos estén bien, que estén tranquilos, que mentalmente encuentren hoy posibilidades de, digamos, de ser y de esta tranquilidad que estamos buscando con ellos, que no altere esas rutinas de tal manera que logre exacerbar, que los logre desesperar, sino que busquemos esos puntos medios para poder estar de manera conjunta acompañando el proceso de aprendizaje de ellos. Aún así, surgen los temas de hábitos de estudio y ahí hay tres preguntas que ustedes nos hacen de manera reiterativa y es un ejercicio también a través del cual quisiéramos estar acompañando más a las familias y es, pues uno lo diría, es cómo organiza hábitos de estudio para los niños. Y entonces ahí uno se preocupa porque uno dice, ¿será que hay una fórmula mágica? ¿Será que evidentemente existe una sola condición y una sola posibilidad? Y lo que nos damos cuenta es que los hábitos de estudio, como muchas de las cosas que nosotros hacemos en la vida, responde básicamente a esas formas y esas maneras que tenemos cada uno de aprender, esas formas y esas maneras que tenemos de organizar nuestro tiempo. Y a nosotros, los adultos, nos parece un poco complejo y uno dice, pero este bendito, ¿cómo es que va a poder estar aprendiendo y haciendo una tarea si tiene el audífono, pero además chatea, pero además está viendo alguna imagen en la televisión y uno dice, ¿dónde está la concentración? Debería estar en un solo espacio, debería estar. Y ahí es donde empiezan a jugar formas y estilos de aprendizaje individuales, formas y maneras de cada uno organizarse para aprender y que hay veces cuesta trabajo, que en este caso las familias, los padres, los adultos que están con los niños se adapten y acepten esas formas porque uno piensa que es una única forma. Pero si bien no es que sea una única forma de organizar la mejor manera de tener ambientes adecuados para que un niño aprenda, lo que sí es claro es que el hábito, el generar hábitos alrededor de una serie de rutinas organizadas, sanas, que evidentemente estén acorde con esa voluntad también de los niños, que viene a ser un conjunto, digamos, de comportamientos que cada uno va interiorizando y de manera repetitiva lo va incorporando en todo su repertorio conductual, sí le apunta de manera importante a organizar también, si se quieren, mentalmente, la forma como cada uno responde
a hacer la tarea. Es decir, tener el hábito no es solamente el capricho de cumplir una rutina. Tener un hábito también es un ejercicio comportamental que ayuda mentalmente a estructurarnos de manera cognitiva para poder responder a las lógicas diarias y a las diferentes formas y normas que nos ocupan socialmente. Entonces, ahí el tema no es tan sencillo, el tema se nos complejiza un poco y por eso fue que decidimos traerlo a un programa de estos con ustedes, a un espacio básicamente en confianza con familia para que ustedes también nos puedan preguntar por redes y yo voy a ser la encargada de poder organizar esas preguntas que ustedes hacen para que aprovechemos el espacio de nuestra invitada, de la experta que nos acompaña hoy, pero además de una persona muy cercana a los temas y a los desarrollos que Colombia tiene en temas de familia, de cuidado, de crianza, de educación de los hijos, además la experiencia también acumulada en temas de primera infancia, hoy le hace muy sensible y cercana a entender cómo se ha alterado el ejercicio de convivencia al interior de los hogares, en el entorno hogar, de los niños, niñas, adolescentes y sus familias en general, padres, madres, los abuelos mismos, quienes lo cuidan también, pues por estas lógicas espaciales y temporales que hoy tenemos a propósito de la situación misma de la pandemia. Entonces, si quieres, sobre esto, Edison, procedamos presentando a nuestra invitada de hoy. La vamos a escuchar un rato y empezamos con las preguntas básicamente que ustedes nos van haciendo y otras que nosotros tenemos para ellos. Muy bien, dice. Yo, de hecho, quiero simplemente agregar algo que precisamente el título es adrede, en confianza con familias, y viendo ya la participación y los comentarios que hacen, yo estoy fascinado porque nuestros invitados se presentan como yo soy tal y soy el acudiente de. Y eso me parece un ejercicio muy bonito porque es como si estuviésemos en una gran asamblea con las familias, con los papás de las instituciones educativas que ahora nos acompañan aquí. Muy bien, ya tenemos más de 2.800 personas conectadas, ya empiezan a salir preguntas, Leonor, ya algunas preguntas están ahí. Yo tengo el honor de presentar a Leonor Isaza, ella es psicóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en desarrollo educativo y social del convenio entre SINDE y la Universidad Pedagógica Nacional en la misma ciudad, y con estudios en psicoanálisis. Ella es docente universitaria e investigadora en temas de educación, de infancia y familia, particularmente sobre la crianza y el desarrollo infantil. Larga experiencia en la atención clínica de niños, adolescentes y adultos, magíster en desarrollo educativo y social, con estudios en psicoanálisis. Por eso hoy para nosotros es un honor contar con su experticia. Ella nos viene precisamente a compartir este tema de los hábitos de estudio en el hogar y aunque ya van surgiendo algunos interrogantes, queremos primero escucharte a ti, Leonor, y tener la posibilidad de reflexionar junto a la propuesta que nos traes. Bienvenida y bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Edison y Constanza. Mil y mil gracias por esta invitación. Bueno, para mí este tema, todo lo que tenga que ver con familias, con el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes, es una pasión. Y bueno, este tema de los hábitos de estudio siempre llega a mi consulta. Cuando está uno con familias, es un tema que sale porque, digamos que parte de lo que se mueve en las casas cuando no teníamos pandemia era todo el tema de las tareas y de que los niños aprendan, pasen. La pandemia, pues con mayor razón, toda la parte de organización ha sido más difícil, pero creo que las familias han ido encontrando sus propios caminos. Entonces, en ese sentido, quisiera que el tema lo abordáramos en primer lugar, no solo pensando en el aquí y en la ahora, que es muy importante y tenemos que resolverlo, pero ya llevamos 5 meses con restricciones y estoy segura que muchas familias han encontrado sus caminos, las familias han sino encontrado que sus también caminos, pensemos que sino para que el también futuro, pensemos que para el todo lo que futuro, conversemos aquí, todo lo que dará conversemos aquí. ideas para que las familias tomen sus decisiones sobre otras formas que les enriquezcan sus formas de proceder. En primer lugar, diría que el tema de los hábitos de estudio,
se enmarca en el tema de los hábitos. Y los hábitos los tenemos los seres humanos en la vida, primero porque a diferencia de otras especies animales, nosotros somos una especie que tenemos más Más una plasticidad, especialidad, que tenemos más más plasticidad, flexibilidad. más Y entonces flexibilidad. Y entonces de necesitamos los de los hábitos hábitos individuales grupales y y los sociales sociales para para poder, poder por eficiente un la vida. lado, Si yo hacer todos los días eficiente la estoy vida. Si pensando yo dónde todos dejé los las días llaves, estoy pensando dónde dónde dejé dejé las las puse llaves, hoy, o me dónde dejé levanto y las digo, puse ¿qué es lo hoy, primero o que tengo me que levanto hacer, y digo, ¿qué es lo primero que tengo que desayunarme. hacer? Desayunarme. Se me iría la vida en resolver, se me iría Todas las actividades. cuando yo ya tengo el hábito Voy haciendo incorporado, una cantidad de cosas voy haciendo sin una cantidad de necesidad, cosas de estarlo pensando. Entonces eso me facilita a mí la Entonces eso vida me facilita individual a mí la y vida organiza mi vida. individual, Pero organiza como mi vida. sociedad nosotros nos Pero como organizamos, sociedad fíjense que nosotros nos tenemos organizamos, que tenemos ciertos hábitos de culturalmente horarios de forma como nos comida, organizamos en la forma como nos trabajo, que organizamos en precisamente la pandemia trabajo, nos que ha precisamente la pandemia nos ha revuelto, Vamos a la oficina o pero vamos vamos al a la escuela, trabajo, volvemos, nos la llevan a la sociedad escuela, escuela organizado y las todas sociedades esas se se han han organizado organizado y y todas esas esas rutinas rutinas y esos hábitos organizan como sociedad y nos también organizan nos como sociedad y sociedad y también nos seres estructuran humanos como dentro de esas sociedades. seres Vamos humanos dentro de esas aprendiendo que eso sociedades. Vamos funciona así aprendiendo y que así eso funciona funciona la así sociedad, y así porque funciona la nosotros como sociedad. humanos no tenemos los instintos rígidos que tienen las especies animales para conservar la especie. Nosotros hemos tenido que construir este tipo de organizaciones para poder avanzar como especie en este nuestro planeta Tierra. En ese sentido, los hábitos en general para los humanos son rutinas, son organizaciones que se construyen y que también se transforman. Es decir, el hábito que uno tiene lo va transformando en la medida en que va viendo la necesidad. Y esto me parece que es bien importante porque no solo tiene implicaciones en lo social y en la facilidad de la vida, sino porque, como decía Constanza, esa forma de organización, la planeación, el tiempo que utilizamos, etcétera, también nos estructura de cierta manera. Es muy distinto, probablemente, la forma como se puede vivir en una zona rural dispersa. Si tenemos aquí personas del Vichada, deben vivir el tiempo de una manera, creo que más sabroso que nosotros, que vivimos en una ciudad llena de obligaciones y entonces tenemos que organizarnos de una manera más estricta. Eso hace que la manera de mirar el mundo también sea distinta. En ese marco es bien importante entonces ahora entender qué es lo importante de los hábitos de estudio propiamente. Porque generalmente cuando uno le dicen hábitos de estudio, y a mí me enseñan en la universidad hace muchos años los métodos de estudio, y parecía que hubiera solo un método o un ideal de métodos. Ahora también lo mencionaba Constanza. Pero la pregunta que siempre me hago cuando me dicen, oye, mira, Leonor, ¿cómo podemos hacer para que el niño o la niña o para que el adolescente realmente pueda hacer sus tareas? Y yo siempre les digo a ustedes, ¿qué es lo que más les interesa? ¿Les interesa que le vaya bien en el colegio? ¿Quieren enseñarle esos hábitos de estudio para que le vaya bien en el colegio, tenga éxito académico, etcétera? ¿O les interesa promover en el niño o la niña o el adolescente las capacidades para organizarse, para ejecutar las tareas, para organizarse con otras personas? Y mi respuesta claramente va por lo que ustedes ven ahí en azul, por promover capacidades. Si uno promueve esas capacidades, uno puede ayudar a que los hábitos de estudio funcionen, porque ese es una de las esferas de la vida de los niños, las niñas y los adolescentes. Y en ese sentido, entonces, esas capacidades de organización, de planeación, de concentración, de manejo del tiempo, etcétera, que vamos a ver ahora, se pueden desarrollar no solo cuando los niños y las niñas se dedican al estudio, ahora no solo cuando están en clase hoy en día en la pandemia o cuando desarrollan sus guías, sino también cuando hacen tareas, pero también desde que están muy, muy chiquitos, desde la primera infancia, todo el tema de
te quitaste el pañal, vamos a ir a llevarlo a la caneca de la basura. Tenemos el dejar que los bebés desde muy pequeños, aquí hay personas que tienen bebés, vayan cogiendo su ritmo de sueño, su ritmo de alimentación. Y claro, también van interactuando y se van integrando a los ritmos de las familias, ¿sí? Los niños van aprendiendo la tarde, la mañana, la tarde, la noche, qué podemos hacer a esta hora que no. Y en la medida en que los niños y las niñas vamos con ellos y con ellos vamos construyendo hábitos de la vida cotidiana, del orden, de cómo quieres organizar tu cama, el sitio donde permaneces, cómo organizamos los juguetes, sean pocos, sean muchos. Todo eso en la vida cotidiana es lo que nos va a permitir que ellos posiblemente puedan tener mejores hábitos de estudio. Y entonces, ¿qué tipo de capacidades son las que tenemos que, las que sería ideal que pudiéramos promover en los niños y las niñas? Tenemos algunas. El manejo del tiempo. Hay niños, y aquí digamos hay diversidades, pero el hecho de que los niños puedan ir aprendiendo cómo manejar el tiempo y uno les ayude en cosas sencillas como cuando están muy chiquitos y están jugando y uno dice, bueno, vamos a comer todos en familia. Entonces, no, 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 yo quiero jugar y me mantengo allí y uno le ayuda a decirle, te vamos a dar un ratico más para que acabes tu juego. Y entonces él ya entiende que puede terminar una actividad y pasar a otra, por ejemplo. Y sabe que las actividades pueden tener inicio y final. Digamos, las capacidades, tenemos capacidades de creación. Uno a veces piensa que los hábitos de estudio son solo concentración, manejo del tiempo, organización, calidad de la tarea, etcétera. La creación, crear. No solo lo artístico, las artes plásticas, sino la creación de ideas, la creación de posibilidades, digamos que todo ese pensamiento, diríamos el pensamiento divergente, y eso se logra en la conversación diaria, en que cuando los niños nos cuentan que están viendo en la televisión, o que están jugando, o que están leyendo, y uno haga preguntas, ¿y qué pasaría si hubiera sido distinto? ¿Sí? Y todo eso permite que se desarrolle esa creatividad que está en los niños y las niñas, pero que uno puede fomentarla. Las capacidades de planeación, que son fundamentales, porque digamos que las capacidades de planeación nos ayudan a ver hacia dónde queremos ir, qué necesitamos hacer, qué recursos requeriríamos para poder desarrollarlas. Y eso puede darse a través de una receta de cocina, puede darse a través de cuando iban al colegio, están en el uniforme, mañana qué día es, qué uniforme necesitas llevar. Tendrás educación física, por ejemplo, eso, y cómo le ayudamos a alistar el lugar de alistarlo, etcétera. Todo eso supone pequeñas planeaciones, habrá más grandes planeaciones cuando ellos participan en la creación de una actividad familiar, una fiesta, un cumpleaños, su cumpleaños, lo podemos celebrar y planear con ellos, y hacemos todo ese tipo de ejercicios para que ellos puedan desarrollar esas capacidades. La concentración, si bien hay diversidades en el tema de la concentración y hay personas que se concentran más en un foco y otros que tienen concentración en varios puntos, esa es una capacidad bien importante académico, pero creería que es bien importante en la vida, aunque he visto muchas personas que sobreviven con dificultades de atención y de concentración y lo logran, buscan ayuda, buscan la tecnología que les ayude, etcétera. Pero en la medida en que podamos ayudarle a los niños y las niñas a que en ciertos momentos, no en todos, se concentren en cierta actividad, eso va a poder ayudarles a que luego en lo escolar o en el futuro, en lo laboral, puedan desarrollar y ejecutar sus actividades sin tantos elementos disruptivos. La organización mental, pero la organización mental viene de la organización externa. Entonces, si un niño o una niña vive en una casa donde todo es desorden,
probablemente es difícil que ofenda a la organización. Si en cambio en su casa se sabe que él va aprendiendo que en la cocina los platos, su platico donde él va y lo pone siempre es un lugar específico y que en general los miembros de la familia saben todos dónde es ese lugar, probablemente no sabrá la organización de la madre de las ollas porque no cocina, pero sí sabe lo que le es propio, de dónde organiza sus juguetes y dónde pone sus cuadernos o libros o lápices, etcétera. Y eso le permite también organizar mentalmente, o sea, organizarse mentalmente. Pero podemos también jugar a que se ordene los juguetes por cuando están muy chiquitos. ¿Qué tal si jugamos a ordenar por colores? ¿O te gustaría hoy ordenar primero los juguetes grandes y luego los chiquitos? Porque el orden aburre a los niños en general cuando están muy chiquitos. Entonces hay que jugar y hay que jugar organizando. Y eso desarrolla esas capacidades. Lo mismo puede pasar cuando ya después en la organización de las tareas, cuando se organizan los cuadernos, se alistan los lápices, los útiles, etcétera, todo lo que se necesita. Y hay una capacidad sumamente importante que es la resolución de problemas. Porque siempre estamos resolviendo problemas. Resolvemos problemas no solo los matemáticos, que esos quizás son los más aburridos, por lo menos para los que no somos matemáticos, pero siempre estamos resolviendo uno que otro problema. Los niños en los juegos resuelven problemas con sus amigos. Los adolescentes también enfrentan problemas propios de su momento de desarrollo y los tienen que resolver. Las tareas suponen, y la actividad escolar y académica supone resolver preguntas, poner puntos diversos, contradecir, tratar de encontrar soluciones. Y esa resolución de problemas es muy importante y tenemos que estimular esa resolución de problemas, no solo en las tareas, sino en la vida cotidiana, a través de preguntas. No solo que uno le haga, que los niños nos hagan preguntas. Cuando uno le hace preguntas a los niños, ¿y tú qué pensarías? ¿Y cómo se te ocurre que se podría hacer alguna cosa? Todas estas actividades que yo he nombrado siempre pueden tener preguntas para que los niños estén ahí partícipes con nosotros, resolviendo, mirando alternativas. Esto da una idea importantísima y es que cuando nos enfrentamos a las actividades cotidianas y a las actividades académicas, estamos generalmente nos enfrentamos a problemas y debemos buscar soluciones. Con mucha frecuencia a mi consulta me llegan, no es que mire, el niño pelea con los hermanos, es que se duerme, llega del colegio y se duerme, y entonces siempre les digo, bueno, ¿qué soluciones podemos encontrar? Y con los niños presentes les digo, ¿y tú qué piensas? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué llegas dormido? Busquemos la solución. Entendamos qué pasa y busquemos la solución. Y todo eso, en la medida en que lo hagamos y no le resolvamos nosotros los problemas desde chiquiticos, habrá que apoyar, claro, pero si no resolvemos todo y les permitimos que ellos también sean activos en eso, van a tener mucha mayor capacidad de resolver problemas. Entonces, estas capacidades son las mismas que están en los hábitos de estudio. Ahora, tenemos que tener en cuenta, y ya lo nombraba Constanza, que no todos somos iguales. De hecho, todos somos distintos. Entonces, por ejemplo, hay personas que tenemos más un estilo visual. Hay quienes tienen un estilo más auditivo. Y hay otros que lo táctil, lo kinestésico, las sensaciones corporales, el movimiento, es lo que es su gran fortaleza. Entonces, mi hija de chiquita bailaba para aprenderse ciertas cosas. Hay quienes de una idea general pueden entender mejor las otras ideas específicas, es más deductivo. Y hay quienes al contrario, si les dan pequeñas ideas, luego pueden concluir haciendo una inducción. Pero también hay personas que somos mucho más globales, vemos más la globalidad y de pronto el detalle no lo vemos tanto. Y hay personas que al contrario son súper detallistas, ¿sí? En la forma como organizan, cómo miran y se detienen, ¿sí? Bueno, son estilos diversos. Y en sus casos ustedes estarán pensando, ah, fulanito es así y así. Y seguramente que habrá otras características distintas de las que estoy yo nombrando aquí.
Pero además, las tareas también tienen estilos y exigencias distintas. Hay tareas de cálculo que requieren un procesamiento del pensamiento distinto. Hay otras que requieren las tareas del arte. Por ejemplo, a mí, en mi casa, mi hermana se llevó toda la habilidad artística. El arte para mí no es. Entonces yo no coloreaba, no pintaba y cuando me ponían a colorear y a pintar, la tarea me parecía aburrida. Hay quienes son súper hábiles en el lenguaje o en la ubicación espacial o en el movimiento o. Entonces tenemos caritas tristes y estrellitas que nos indican que todos tenemos fortalezas y debilidades, pero también en esas áreas y en esas exigencias de esas tareas tenemos más fortalezas o más debilidades. Y entonces no podemos ser excelentes en todo. Y creo que entender eso es muy importante porque ahí hay una interacción entre el niño, la niña y el adolescente y la exigencia de la tarea con las fortalezas y dificultades que cada una de esas tareas tiene en esa interacción. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien. Y entonces, ¿qué habría que tener en cuenta para, con todas estas capacidades, todas estas diversidades y este tema de los hábitos, qué tendríamos que tener en cuenta para poder apoyar y acompañar a los niños, las niñas, los adolescentes con esto de los hábitos? Primero, entender temas de tiempo. Ahí tenemos el tiempo de el cuándo, el qué momento me siento a hacer la tarea. Ahora en la pandemia, pues hay unos momentos para estudiar, para conectarse o para hacer la guía, etcétera, pero ¿cuándo? Pero también no solo cuándo, ¿en qué orden? La tarea más larga primero, la actividad más corta primero, la difícil, la fácil, la que me interesa, la que no me interesa, ¿cuál va primero y en qué secuencia? Cuando yo organizo en qué secuencia, es más fácil después poder cumplir. ¿Cuánto voy a durar en cada una de acuerdo con lo que toca hacer? ¿En dónde voy a hacer eso que toca hacer? Habrá niños, niñas y adolescentes que tienen de pronto su mesa, su silla, habrá otros que no la tienen y toca una tablita donde se sienten. Lo importante es que sea el sitio más cómodo, donde esté mejor su cuerpo, haya menos daño en el cuerpo, para que, y donde de pronto sí tengan menos estímulos, pero como decía Constanza, puede haber muchos estímulos y los estímulos están allí, sobre todo en las ciudades donde hay muchas pantallas, ruidos, cosas muy interesantes. Pero, y hay otra cosa bien interesante que es que hay que hacer pausas. Sentarse de 3 de la tarde a 7 de la noche o a 12 de la noche, como he oído a algunos adolescentes que me dicen, no, es que mira, tengo una tarea grandísima y terminé a las 12. Eso sin pausas es imposible. Cada hora, cada 45 minutos, depende del cansancio y del nivel de concentración de los niños y las niñas, hay que hacer pausas pequeñas donde puedan tomar un receso cortico, 5 minutos, y volver y emprender. Y por último, ¿cómo resolver los problemas? Entonces ahí están las preguntas y nuestra compañía para poder ayudarles en ese proceso. Eso, digamos que serían las orientaciones básicas que tendríamos para que podamos entrar en esa conversación que nos anuncian Constanza y Edison. Leonor, muchísimas, muchísimas gracias. Muchos comentarios se unen en estos momentos a nuestro live. También algunos interrogantes, pero queremos agradecerte sobre todo porque creo que genera muchas inquietudes, pero también muchos comentarios relacionados con qué apuestas vamos a hacer con la salud mental luego de todo del tiempo de pospandemia. Personas que hacen un refuerzo sobre. Estamos dotados de amplias capacidades, ¿no? Y que los niños las tienen y que nosotros debemos promoverlas, pero también muchas inquietudes con respecto al juego y la creencia que el juego puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Implantar una cultura del estudio en el hogar. Son llamados que están haciendo a través de los comentarios, pero queremos que la vice también nos comparta las preguntas que concretamente han empezado a surgir. Y seguir generando esta conversación a partir de lo que todos los que ya se nos conectan, 3.400 personas, empiezan a hacer por medio de nuestras redes. Así que, Vice, te cedo la palabra para que podamos crear esta conversación y este diálogo. Gracias, gracias Edison. Bueno, Leonor, ahí hay ya hay como varias ideas que incitan básicamente para que iniciemos y ya tenemos idea de cuál es la línea de las preguntas que nos están haciendo los padres de familia. Hay una y yo sí quisiera de pronto que iniciáramos hoy la conversación con algunas preguntas
que varias familias nos hacen por estos días y que están invitando a reflexionar sobre temas de la autonomía, la independencia y la manera como los adultos acompañan a los niños, niñas y adolescentes en sus labores educativas. Es, digamos, reuniendo varias de las inquietudes que las familias tienen, es hacia ese lado que estamos viendo como una pregunta. Yo sí quisiera sobre eso nos ayudaras con un mensaje que es muy importante frente al lugar que tiene la búsqueda de autonomía como fin último, no solo de la crianza, sino de la educación misma, básicamente para efectos de también respetar condiciones y respetar posibilidades de los niños y diferentes formas. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué tanto debe estar el adulto acompañando al niño o al adolescente en sus tareas? Y sobre eso me parece que es importante porque acá está la pregunta de la familia que hoy tiene a cargo, digamos, dos muchachos, el de 13 y 15 años, dos adolescentes y con ellos sus retos y demás. Y está la señora, el señor, la familia que tiene también los niños de 3, 7 y 11 años. Y eso amerita unos retos y unas lógicas particulares. Entonces, ¿qué tanto debe estar el adulto como acompañando al niño en esas tareas, en el ejercicio de creación de hábitos? ¿Y cómo saber qué requieren de nuestra parte? Y eso, pues, básicamente, eso también unido a una preocupación que tienen las familias, de pronto, si tú vas no tomando nota, qué pena reunirte como varias preguntas ahí, es que lo podemos dejar para un bloque ahorita, es el ejercicio de la desmotivación que empiezan a sentir muchos de nuestros niños al entrar en otra rutina. Y es una nueva rutina, porque digamos, el momento de la incertidumbre, el momento de la creatividad, esto que se volvió tan famoso de reinventémonos, repensémonos, reorientémonos y todo eso, al final del día es, mire cómo nos adaptamos y hay una madre que nos dice, a mí el tiempo no me alcanza, ¿cómo organizar los tiempos porque el tiempo no me alcanza? Y hay otra señora que nos dice, o un señor también que nos dice, yo tomo la pregunta, no alcanzo a tomar los nombres, pero está pasando algo que coge un límite entre el tema, digamos, educativo y de acompañamiento de la familia y el tema de crianza propiamente dicho, y es, ¿qué hacemos que ahorita la familia se tiene que poner en el plan de estar dando una instrucción y una orden cada media hora? Y entonces también hay saciedad de la relación con la familia, porque evidentemente la familia se vuelve solamente el referente para ordenar, para ordenar, para dar órdenes. Se vuelve aburrida la familia, digamos, en un momento donde estamos buscando es reconozcámonos, aceptémonos, busquemos otras formas de convivencia. Ahí hay varios elementos, digamos, también que podíamos sobre esto recoger ideas o varias, digamos, ideas de preguntas para que nos puedas ayudar en la respuesta. Y antes de darte la palabra, yo sí quiero hacer un saludo especial y es un saludo que nos parece una abuelita que se conecta a través del teléfono de su nieto y entonces queremos darle un saludo a la abuelita del alumno Ricardo Esteban Quintero de Garzón, que me imagino es Huila, ¿no? De Garzón Sí. Huila, y entonces ella hace referencia y nos hace explícito que está conectada a través del celular de su nieto. Y para dos o tres personas que han puesto preguntas sobre temas del juego, y ahorita Edison hacía un comentario, esto solamente, digamos, si hay un interés especial de pronto y si pudieran sacar el espacio, el viernes en charlas con maestros, nos vamos a dedicar a hablar sobre el tema del juego y la importancia del juego y la relación del juego y el aprendizaje, que ese es otro tema que con las familias tenemos que avanzar mucho, de pronto lo puedes tocar ahí, pero yo sé que hoy estamos en un tema más del tema educativo, pero ese tema es vital y es ese límite que en ocasiones angustia tanto a la familia de cómo invitar a que el niño estudie más y deje de jugar, juegue menos y estudie más. Digamos como si hubiera un elemento ahí excluyente entre el jugar y el aprender. Y ese, pues, digamos, ese es un tema sobre el cual tenemos que avanzar, entender y también ir acompañando a las familias para que puedan tener una mejor comprensión sobre estos temas. Entonces, si quieres, sobre ese primer bloque, nos iríamos en estas preguntas. Gracias, Constanza. Pues bueno, digamos que lo primero sobre el tema del acompañamiento. Entonces,
Digamos que en general las familias nos debatimos entre acompañar y controlar. ¿Por qué? Porque la tradición de la que venimos, por lo menos de la que vengo yo, es una tradición donde se controlaba a los niños. Siéntate a estudiar, te superviso, si no estudias, hay castigo. Y de esa manera, pues aprendíamos que eso era lo que tocaba y era el deber, debemos. Yo creo que hemos ido avanzando como sociedad en ir entendiendo que más que control, lo que necesitamos es acompañamiento, orientación. Ese acompañamiento se entiende, hay unos autores que hablan de andamiaje y lo traigo a colación porque es me parece que es un término muy bonito. Cuando uno construye un edificio, uno va poniendo andamios, pero el andamio se quita después y en la medida en que se necesita menos, ya no existe. Y entonces el andamiaje es uno al principio es como un andamio para poder ayudar a construir ese edificio que va al lado. Con los niños, el andamiaje son todas esas actividades donde estamos allí al lado, dando la mano, dando pistas, preguntando, orientando. Inicialmente, yo esperaría que en primera infancia no pongan tareas del colegio. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas desde el 18 dicen que ojalá los niños y las niñas no tuvieran tareas escolares después de la jornada escolar, que puede ser larga. Pero desde los chiquitos y con los chiquitos nos sentamos y leemos y organizamos. Ahí estamos haciendo el andamiaje, el acompañamiento desde muy chiquitos de cómo organizarse, cómo se lee, cómo todo esto que estábamos hablando ahora. Pero entonces, cuando ya entra la primaria y llega con la tarea escolar, esperaría que sean pocas. Inicialmente, probablemente será necesario que un adulto esté allí. Es posible, los niños de primaria probablemente están al cuidado de adultos. Ese adulto puede acompañar inicialmente. Fíjense que la manera no es decirle, bueno, ahora siéntate a hacer tareas, que sería lo que uno podría decir más de control, siéntate a hacer tareas y usted sabe cómo es, sino descanso, etcétera. Vas a sentarte a hacer tareas. ¿Qué tienes? ¿Qué te dijo la profesora? Miremos el cuaderno. ¿Qué toca hacer? ¿Puedes hacerlo? Adelante. El niño dice, no, no sé. Entonces ahí podemos leer con él, mirar y decirle. Y ya con esa pista, ver si ahí sí puede hacer. Fíjense que es permitirle solucionar el problema. Eso es un ejemplo de acompañamiento. Pero ese acompañamiento probablemente en la medida, si lo repetimos durante varios días, el niño va entendiendo cómo funciona y va entendiendo que poco a poco lo puede hacer solo. Y entonces yo puedo decirle, hoy puedo empezar a decirle, ¿sabes qué toca? Si hace 8 días no sabía, de pronto hoy sí. Y ahí voy soltando. Son esas maneras de soltar. Entonces, mi objetivo, fíjense, es no solo que haga la tarea, esa es una meta clara, pero es también permitirle que él desarrolle esa capacidad de saber cómo hace su tarea, qué es lo que le toca hacer de tarea. Y uno podría hacer otras preguntas, como ¿cuándo quieres? ¿Las vas a hacer ahoritica, después de tomar algo, descansar un poquito, o prefieres dentro de 1 hora, cuando están muy chiquitos? Cuando son adolescentes, ellos probablemente, si uno ha hecho eso desde chiquitos, probablemente lo van a lograr. Si eso no se pudo hacer por X razón y el adolescente todavía está muy desorganizado, uno puede empezar. Bueno, ¿qué tal si nos sentamos y miremos y conversemos? Temprano, apenas llega el colegio, tarde, no tan tarde porque el sueño, aunque el sueño de los adolescentes se demora en llegar, de todas maneras que no te que puedas dormir suficiente. Entonces uno puede dar opiniones, el adolescente dar opiniones y él va decidiendo y eso le va permitiendo organizarse. Ahora, los hábitos requieren de repetición. Entonces uno puede ir encontrando fórmulas con los niños, pero toca repetir al principio con la compañía de uno y poco a poco uno se va alejando. Yo les suelo decir a las mamás o papás o cuidadores,
de los niños y las niñas, es que no me deja levantarme de junto a él y si no, no hace la tarea. Entonces yo le digo, listo, siéntese ahí, mire qué está haciendo y póngase luego a hacer alguna actividad usted en compañía con él, de manera que si él necesita su apoyo, su ayuda, usted se lo puede dar. Y uno va soltando. Es como un lacito que va haciendo cada vez más delgado, porque eso va a fortalecer su autonomía. Pero en la medida en que, con esto que yo les conversaba antes de cómo ayudarles a desarrollar capacidades, en la medida en que promovamos esas capacidades en ellos y no controlemos que hagan las cosas, en esa medida vamos a lograr esa independencia, pero también esa capacidad de decidir por sí mismos. Hay otro elemento que me parece bien importante y es que debemos confiar en las capacidades de los niños. Los niños son absolutamente capaces de miles de cosas. Habrá cosas en que tenemos que enseñarles, claro, esa es nuestra labor. Pero si confiamos en que ellos pueden y si establecemos relaciones con los niños y las niñas, no solo para las tareas, sino en general, de confianza en sus capacidades y les vamos dando posibilidades de hacer las cosas, en esa medida ellos van a sentir que son capaces. Cuando yo no confío en sus capacidades, él va a crecer sintiendo que no es capaz y va a necesitar estar pegado a mí. Y pero además de confiar, tengo que reconocerle esas capacidades. Si ustedes todos los días se fijan en algo bueno de sus niños y sus niñas y sus adolescentes y les dicen, oye, qué chévere esto, ellos van a sentirse orgullosos y van a ellos mismos a confiar también en que ellos pueden. Diría que se requiere más acompañamiento cuando uno, en actividades que requieran de habilidades en las que uno no es tan fuerte, o en tareas y actividades que son más difíciles para uno. Las tareas de arte para mí eran más difíciles, entonces requería del acompañamiento de mi mamá. En las de lenguaje probablemente no. Eso también es importante decirlo y hablarlo sin temor. Que uno sepa dónde tiene más facilidades, está bien, y que diga, bueno, aquí no es tan fácil, pero puedes desarrollarlo, busquemos alguna manera en que lo puedas hacer. Eso les da confianza a los niños. Y diría más, en la medida en que los niños sean partícipes de las decisiones familiares, en esa medida van construyendo su autonomía y en esa medida se van sintiendo mucho más capaces en relación con sus tareas escolares. Ahora, el otro punto era todo el tema de esta pandemia y de la rutina y todo lo que ha significado este momento, porque no solo ha sido un tema de organización de los niños y las niñas, sino que es que a nosotros los adultos, a todos nos cambió la vida. Y todos estamos aprendiendo. Pero nosotros las familias, los maestros, si aquí hay maestros en el auditorio, claro. Mejor dicho, el reto y el desafío para los maestros fue gigante. Pasar de tener 30 niños, 25 o 40 niños con bullicio, con participación, con todo, a pasar a pantallitas con cuadritos y si prende la pantalla y no prende la pantalla y todo eso. O cuando tengo que diseñar una serie de guías para mandarlas y el niño aprende en solitario. Mire, esto es un reto muy, muy grande y creo que hemos ido aprendiendo mucho durante estos 5 meses. Entonces, hay que entender que probablemente cuando uno se enfrenta a estas dificultades, a veces uno quisiera que salga todo lo mejor que se puede. Y creería que hay una cosa que es bien importante y es que uno debe saber que de pronto no todo es posible. Esto que estoy diciendo puede sonar un poco raro en el sentido en que, pues sí, claro, que queremos que los niños estudien, aprendan, se organicen, pasen el año, pero en la dinámica de lo que estamos hablando hoy, fíjense que lo que queremos es que los niños desarrollen una serie de capacidades. Entonces, de pronto, a veces nos va a tocar bajar el listón, bajar la exigencia, el nivel de exigencia. Para que la vida familiar no se nos vuelva esto que estaba describiendo Constanza
y que yo lo he visto en las familias, que es que las mamás se acuestan a las mamás y los papás, porque hay muchos papás partícipes o los abuelos, se acuestan a las 11 de la noche terminando cosas porque han tenido que ayudar a los niños y las niñas. Entonces, entendamos que primero, el aprendizaje de manera virtual es muy distinto de uno presencial. La interacción cara a cara, en grupo, hace que el aprendizaje sea muy distinto. Lo mismo, aprender a través de unas guías que me llegan a mí, un niño de 10 años, es muy distinto a cuando hago una cosa en la escuela y tengo a mi profe allí y tengo mis amigos que me ayudan. Eso hace distinto. Entonces, si uno sabe que es distinto, me parece que eso ya es importante. Lo segundo es que es bueno que los niños, las niñas y los adolescentes puedan, sobre todo ya los que están en primaria y bachillerato, que puedan entender también las exigencias que tienen los padres en casa, ¿sí? Para que puedan, entre otros, decir, bueno, cada uno, porque miremos qué tenemos cada uno. Y aquí, como decía Antanas Mockus, todos ponemos. Entonces, cada uno, ¿cómo puede ayudar al otro o a la familia en estos momentos en que estamos en dificultades por esta pandemia, pero donde tenemos Tenemos recursos recursos. para apoyarnos unos a otros? Y eso me parece que es bien importante. He insistido mucho en la participación. Fíjense que en la medida en que los niños participen en estas decisiones y en qué hacer, hace que no tengamos adultos que están ordenando, mandando, etcétera, y los niños obedeciendo. Y de pronto no entienden, se atemorizan, los adultos estamos irritados, los niños se irritan. Sabemos que entonces cuando hay mayor participación, cuando podemos decir qué pasa, qué es lo que no es bueno de esto y qué podemos, cómo podemos solucionarlo, qué se te ocurre a ti, creo que eso nos puede ayudar un poco y nos devuelve también al tema de la autonomía. Pero diría que hay otro elemento en esto de la pandemia y es mantengan el contacto con las escuelas, con los colegios, con los profesores de los niños y las niñas, estén alerta. Un niño que está de pronto más aburrido, más desatento, no se conecta, no quiere hacer tareas. Y antes no era así, ¿qué está pasando? Algo. Entonces hay que hablar con el niño, tratar de comprender, de escuchar, no regañar, no castigar, porque esa, lo único que va a hacer es irritarlo más. Y entonces primero hay que escuchar y tratar de entender. En la tónica de busquemos soluciones. Dentro de las soluciones están también el maestro. Entonces le podemos escribir, llamar, de alguna manera comunicarnos con los docentes. Porque para los docentes va a ser muy importante saber qué está pasando. Los docentes nos pueden también dar información a nosotros y eso va a ser en beneficio de los niños y las niñas. Y el juego lo tocaría levemente porque ya sé que lo van a tocar, pero jueguen. Tengan espacios de juego, de risa, porque eso distensiona y ayuda a las familias, así sean 5 minutos. Los juegos que más les gusten en familia, no necesariamente tienen, puede ser una patanería, puede ser una cosquilla, puede ser la risa, eso distensiona y alivia a las familias. Gracias, gracias, Leonor. Tengo acá mi segunda línea de preguntas, pero digamos con varias reflexiones que estamos haciendo acá. Recuerden que estamos aprendiendo con ustedes a ir configurando este espacio. De hecho, algún padre, algún, si debes, si es, hay muchos maestros conectados y hay también padres de familia. Algún padre de familia nos estaba diciendo que como que las primeras veces que el ministerio se preocupa por el tema de las familias. Pero bueno, estamos más que preocupándonos, ocupándonos en este momento y ahorita sin retrovisor para adelante, ayúdenos a hacer de este un espacio que sea productivo y que realmente sea efectivo para lo que queremos con lo que queremos con las familias. Hay muchas preguntas y sobre esto creo que me atrevo a comprometerme. Tendríamos que revisarlo pues con el equipo cuál sería la fecha, pero hay muchas preguntas puntuales y específicas referidas a niños con discapacidad. Y yo creo que esto amerita un abordaje no por por la situación de discapacidad misma, sino porque ahí hay muchos temas que tenemos que trabajar de tal manera que que podamos profundizar sobre lo que sí es particular y lo que no es particular, digamos, propiamente en los temas de discapacidad. Entonces, digamos que aquí lo que hago es hacer el compromiso para que uno de los espacios sea directamente sobre temas de discapacidad
pero siguen pasando, digamos, sobre esto. Leonor pregunta si una para que la tengas ahí nos ayudes. Hay una, no sé si era una mamá o una profesora, nos decía que qué bibliografía nos recomendarías para trabajar el tema de hábitos de hábitos de estudio, para que al final de pronto nos la puedas dar. Y viene otro grupo de preguntas que a mí me llaman mucho la atención. Y eso me llaman la atención en lo siguiente, y son recomendaciones no tanto de la familia para el niño, sino en ese rol de acompañante de la familia, ciertas condiciones propias y recomendaciones para la misma familia. Me explico. La familia que se fatiga, la familia que está ya atareada, decimos, es decir, la familia que en su mejor esfuerzo y de la mejor voluntad y de la mejor manera, pero evidentemente no logra dar con todo. También hay afectación en su salud mental, hay irritabilidad, hay condiciones, digamos, que no favorecen ese acompañamiento. Entonces también hay varias preguntas, inclusive algunos maestros hacen referencia de pronto a la familia que no se preocupa lo suficiente por hacer este acompañamiento, pero yo preferiría, digamos, que enfocáramos aquí las recomendaciones, las orientaciones hacia cómo motivar también a la familia. ¿Por qué es tan importante que una familia en el ejercicio también de no generar, digamos, una fatiga adicional, sino un esfuerzo importante para hacer presencia en ese proceso de aprendizaje de los niños? Y con una salvedad que me parece que es muy importante en conversación con uno de los profesores, este sí era o era un padre de familia, sobre el rol de los padres de familia, padres y madres, digamos, sobre el rol en general de los miembros de la familia, que lo compartimos totalmente. De hecho, cuando empezó la pandemia fue nuestra primera indicación, y es por favor, no vayamos a equiparar el rol de un padre de familia, de una madre de familia, al rol del maestro. Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de fatigar más, de tensionar más a un padre de familia diciéndole que ahora, además de todo lo que está pasando, de todas las obligaciones, las tensiones de salud, las financieras, las de convivencia, pues además de eso, responden por el proceso de aprendizaje y el proceso académico de los niños. Ahí sobre eso, a mí me parece que es muy importante entender que nunca, digamos, una cosa es ese rol de acompañamiento y otra cosa muy distinta pensar que el ejercicio pase o permee por la vía de que sea el reemplazo del maestro. Porque claramente, primero, pues ser maestro es una profesión, tiene una formación, disciplinarmente tiene unos conocimientos y un saber propio que son los que trabajan diariamente sobre ese tema. Entonces acá es fortalecer ese rol de acompañante de las familias. Estas son algunas de las, digamos, de las preguntas unida a otra pregunta que se hace, y en esto es bien bonito porque muestra la diversidad de pensamiento que tenemos, ¿no? Y ahí sí, pues dirían las señoras, las abuelas, pues a nadie se tiene contento, pero eso está bien, de eso se trata la sociedad y de eso se trata las múltiples formas de pensar. Hay padres de familia que nos dicen, ¿qué hacemos con tareas que son pesadas, demandantes, guías, nos entregan una tarea para hacer en un mes, porque es que esas son las condiciones que en algunos sitios están pasando? Entonces una maestra hace su mayor esfuerzo, entrega una guía para que la responda, pero en la mitad del proceso hay preguntas. Y en ese ejercicio de tener preguntas, pues se dificulta mucho el tema de comunicarse con la familia porque no hay conexión, no hay internet. Digamos, ahí hay un punto, que ese es un punto más que para resolverlo acá yo lo traigo pues para decir que esto es parte también de un ejercicio para que el ministerio logre ir mirando y logre ir conociendo esas dinámicas. Pero aquí la pregunta concreta está por la otra vía y es el tema de la tecnología. Y ahora los niños, después de haber hecho un esfuerzo muy grande por tratar de combinar acciones, porque los niños se encontraban en otro tipo de actividades alternativas sanas, motivadoras, alegres y que no fuera solo la tecnología. Hoy decimos básicamente que la tecnología de la información y la comunicación se vuelve casi que como la condición única para poder hablar de un proceso educativo. Entonces, acá estamos mirando el tema ya de los que tienen acceso a la tecnología
y cómo, por ejemplo, mientras van haciendo sus tareas, pues ellos también van chateando, van viendo videos, lo que decíamos antes, digamos, del ejercicio propio de la exposición a las pantallas, sobre eso, cómo acompañar, cómo poder dar alguna orientación a las familias frente al alcance de lo que implica acompañar al niño frente a un ejercicio que también los está fatigando. Existen muchas en este momento, bastante demanda, digamos, en materia de recomendaciones alrededor de lo que implica la fatiga de la pantalla para los que tienen acceso a pantalla, que de todas formas en zonas urbanas pues es un número muy importante de niños, o en otros niños obviamente el nuestro tema es que no tenemos acceso a esa conectividad. Pero ahí hay como otro paquete, Leonor, y otro segundo bloque de inquietudes que tenemos desde el ministerio y con las familias en este momento. Bueno, digamos que lo que estas preguntas, la primera pregunta, lo que está planteando es una, lo que sucede en la relación entre la familia y la escuela, en genérico, como instituciones, que es una interacción no siempre resuelta, donde si bien hay elementos de sintonía, hay también elementos de mucha tensión. Y digamos, en épocas de comunes sin que estemos en pandemia, pues suele haber expectativas acerca de la familia, acerca de los colegios, de la institución educativa, de lo que esperan de la institución para sus hijos, de cómo enseñar, de qué les enseñen, etc. Y del otro lado, en las instituciones educativas, en la escuela, también hay una expectativas sobre las familias, sobre cuál es el apoyo que deben hacer, cómo deben participar, cuándo deben ir al colegio. Bueno, esa alianza entre las familias y la escuela no está exenta de tensiones. Y de alguna manera se pueden ir resolviendo cuando no hay situaciones de crisis. Entonces, de pronto se cita a la familia o se hacen actividades motivantes y hoy en día hay muchas maneras de comunicación. Pero en este momento de crisis, de dificultades, donde todos empezamos a tener que hacer cambios, probablemente esta relación también entra en mayores tensiones. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, los maestros tuvieron que hacer grandes esfuerzos para hacer unas adaptaciones a una forma de enseñanza poco corriente. Es decir, y de hecho, pues difícil. Yo soy docente universitario y ustedes no se imaginan cuando yo hago una pregunta a mis estudiantes y lo que oigo en la pantalla es silencio. Luego abren sus micrófonos, comentan, etcétera, pero es difícil, es muy difícil. Todo es más lento, todo es más lineal. Entonces, para los maestros que también tienen sus familias, ¿sí? Unas estudiantes mías me dicen: mire, hoy mi jornada es gigante. Antes era hasta las 3 de la tarde, hoy en día terminó a las 6, 7 y si no más. Entonces, digamos que si miramos la escuela como representada en el maestro, por lo menos, ahí hay cambios, ha habido que hacer ajustes. Y claro, si los niños están en la familia, posiblemente los maestros esperan que esa familia apoye. Pero, ¿qué tenemos en la familia? Nosotras, todas las familias, incluidas las familias de los maestros que tienen hijos, que estudian, etcétera, tenemos teletrabajo o quienes salen a trabajar con todo el riesgo y el susto del contagio, de todo eso. Pero el teletrabajo requiere de mucho, pareciera que no, porque no nos desplazábamos, etcétera, pero por alguna razón la gente está trabajando más. Y ustedes, las personas que están oyendo esto lo saben. Yo se lo oigo a mis compañeros, a mí me pasa, a mis estudiantes, etcétera. Todo el mundo está trabajando mucho más. Y entonces, la expectativa, el tipo de apoyo que pueda dar la familia, si también está tratando de adaptarse a estas nuevas rutinas, ¿sí? Porque antes, piensen, se cocinaba de pronto el desayuno y una cena por la noche. Hoy en día toca hacer desayuno, almuerzo, comida, trapear, barrer, limpiar, etcétera. Además de estar trabajando y estar pendiente
si queremos acompañar y estamos pendientes de nuestros hijos e hijas, de que los niños estén en su actividad escolar. Constanza daba en el punto clave. Las familias no pueden reemplazar al docente. Y entonces tenemos, vuelvo a mi idea, tenemos que probablemente disminuir expectativas. Eso es terrible lo que estoy diciendo, porque efectivamente al disminuir las expectativas significaría que posiblemente los tipos de aprendizajes, el desarrollo de capacidades va a ser menor en este tiempo. Y eso es lo que los organismos internacionales nos están alertando. No solo niños y niñas que están desertando de los colegios, es que también nuestros niños y nuestras niñas pues están con menos posibilidades de aprendizaje porque el aprendizaje con otros está muy estudiado que es mucho más potente. Cuando yo estoy en mi casa a través de una pantalla o resolviendo una guía en solitario, tengo menos posibilidades. Pero si además eso supone mayor estrés para la familia, eso es complicado. Entonces, yo sí haría ese llamado en el sentido de bajémosle, porque si todos vamos a estar a salir de esto en 2021 con ansiedad, depresión, relaciones familiares rotas, niños de pronto que son objeto de gritos o de cosas por la tensión, no por mala intención, sino por la tensión que tienen las familias, pues creo que no vale la pena. Yo sí quiero ser sincera como en eso. Y de pronto es preferible menos, pero bien hecho. Y sin tanto, que eso cause tanto problema. Digamos, es una reflexión y por eso insisto en la comunicación con los colegios. Cuando las familias estén al tope, me parece que es importante que puedan comunicar a los colegios, decirles, mire, está pasando esto. Los niños ya no dan más. Y si una familia comunica y la otra comunica y la otra comunica, probablemente los colegios se pueden movilizar también. Eso es lo que hace que, digamos, que la familia y la escuela que tenemos que buscar el buen desarrollo de los niños y las niñas podamos entrar en sintonía para el beneficio de niños, niñas y adolescentes. Diría eso en ese sentido. Ahora, todo el tema de las tecnologías, de las pantallas, como dicen hoy. Bueno, ese es un tema que diría que sobre todo con adolescentes es más fuerte. El otro día un chiste, oí un chiste que de alguna niña que le decía al hermanito, vas a ver el año entrante que cuando vas al colegio, una niña como de primaria que le decía al niño, al hermanito de primera infancia, el año entrante que vas al colegio vas a ver lo rico que es el colegio. Porque contrario a lo que pensábamos, que los niños iban a estar felices con la tecnología, por lo menos los adolescentes con los que yo tengo contacto, me dicen, no, es que definitivamente no, 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 no es lo que más me gusta. Me siento aburrido muchas veces. Hay un adolescente que me dice, mira, ¿sabes qué? Yo en la primera clase cierro cámara, haciendo micrófono y ahí hago la tarea de la segunda clase. Me concentro menos, me dice. Entonces, digamos que la tecnología atrae a los adolescentes y a los niños, pero no para estudiar. Los atrae porque está diseñada la tecnología para atraer. Los videos los atraen, las redes sociales los atraen, el TikTok. Bueno, eso es muy atractivo. Todas las pantallas, las series de Netflix, todo eso atrae mucho. Pero no la pantalla en sí misma para esta actividad de sentarse, concentrarse, estarse quieto. Eso es más difícil en un pupitre o en una cosa es mucho más fácil moverse y molestar al compañero y reírse del chiste que hizo el docente que estar frente a una pantalla. Entonces, digamos que estamos en una disyuntiva muy complicada porque de alguna manera no quieren la tecnología para esto, para aprender, pero la siguen usando para compartir con sus compañeros. Sí, y miren lo curioso, puede que hagan videollamadas, etcétera, pero añoran mucho el cara a cara, cuando antes, cuando estaban cara a cara, se la pasaban chateando. Pero esto, de alguna manera, pues nos va dejando lecciones de que esta interacción humana la necesitamos en la vida, el cara a cara. Entonces, digamos que probablemente no está siendo fácil y es algo que tendremos que conversar con adolescentes y con niños y niñas y decirles, sí,
es lo que tenemos. Yo le decía a mi hija cuando era chiquita, hay cosas que no nos gustan, pero que nos tocan. Y en este momento es lo que nos toca. Pero fíjense que entonces hay que decirle, ¿y cómo podemos hacerlo lo mejor? Que sea para ti lo mejor. ¿Qué es lo más fácil y lo que mejor logras de concentrarte ante la clase virtual? ¿O qué es lo mejor que logras cuando tienes la guía que tienes que desarrollar para quienes llegan en zonas rurales, para quienes les llegan guías? Pues entonces probablemente habrá momentos en que lo puedes desarrollar mejor que en otros. En las clases, probablemente hay clases que son más ricas que otras, donde es más difícil. Entonces, ¿qué solución puedes encontrar tú? Fíjense, vuelvo y le mando la pregunta también al niño y al adolescente para que sea más fácil. ¿Qué te ha funcionado mejor cuando estás aburrido, por ejemplo? Pero del otro lado, cuando entonces no se conectan a la clase o cuando en época de no pandemia están, en vez de hacer tareas, están conectados a sus redes y a su tecnología, ¿qué hacer? Porque como les decía, tecnología mata tarea. Es mucho más agradable y más interesante la tecnología, lo que hay en la tecnología para ellos y ellas, que las tareas. ¿Por qué? Porque nuestros niños y nuestras niñas y nuestros adolescentes son hijos de esta contemporaneidad que es tecnológica. Entonces, dentro de su estructura mental, la tecnología existe. Y es tan bien hecha la tecnología que uno entra facilísimo en ella y lo atrae y lo agarra, y a nosotros también nos agarra. Y de hecho, ahí aprenden cosas. También, entonces, no podemos pensar en que no tengan tecnologías y restringir todo porque le estamos quitando oportunidades. De hecho, lo que se está viendo es que en sitios donde hay menor conectividad y todo eso, los niños y las niñas probablemente están siendo más excluidos de una cantidad de cosas que esta globalización tecnológica le está brindando a otros niños, niñas y adolescentes. Bien. Y vuelvo al tema de buscar con los niños las soluciones. Cuando hay un niño que está muy, muy engomado, le encanta la tecnología y ca casi que solo ve eso y todo eso, hay que sentarse con él para mirar, bueno, ¿qué es lo rico de eso? ¿Qué aprendes ahí? ¿Qué es lo que te cuesta trabajo dejarla? ¿Cómo podemos hacer para que haya momentos en que puedas utilizarla y otras en que no? ¿Qué podemos buscar con la misma tecnología? Parece paradójico, pero no lo es. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estar permanentemente dedicado a esa tecnología grata de juego, de videos, etcétera? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuáles son los riesgos? Pero con él, no decirle, mira, es que yo he encontrado y esto y esto y así es, y entonces solo tienes una hora. Porque el niño no va. Puede que entienda, pero no nos va a creer. De pronto, si lo ve en el internet, lo va a creer. Acompañado con nosotros, claro está. Y luego hacer acuerdos. Los niños son capaces de hacer acuerdos. Si hacemos acuerdos con ellos y ellas, primero les estamos dando su lugar, porque estamos hablando de cosas que atañen a su vida, que son importantes para su vida. Entonces le estamos dando el lugar y le estamos diciendo, confiamos también en tu capacidad de decisión. La participación infantil no es que el niño haga lo que se le dé la gana. Cuando uno participa, uno participa con otros. Y participar con otros quiere decir que a mí me escuchan, pero yo escucho al otro. Que a mí me escuchan y dicen, tienes razón. Pero yo también puedo decir, ah, en eso tú también tienes razón. Y podemos llegar a acuerdos. O podemos llegar a acuerdos sobre algunas cosas y sobre otras podemos dejar para después, porque no lo logramos, pero se irá caminando y podemos ir ensayando. ¿Qué tal si ensayamos esto a ver cómo nos funciona y vamos revisando? Eso le da, creo que le da, hace distinto el tema de cómo solucionar el problema de la tecnología, que es un problema difícil, además porque viene acompañado de otros riesgos, de otros que no vamos a. Que hacía yo hace un rato y es acompaño o controlo. Y mi respuesta siempre será por el acompañar con la participación de los niños y las niñas.
Gracias, Leonor. Yo insisto en el tema de este tipo de intervenciones, digamos, de charlas. Lo que nos está abriendo a nosotros es una posibilidad maravillosa de Increíble. acercarnos mucho más a lo que piensan y sienten las familias. Y afortunadamente, yo insisto en esto, creo que es una ventaja maravillosa el tener posibilidades de pensar y de criar y de acompañar a un hijo de manera distinta. El tema de la crianza pasa por un ejercicio también valorativo, o sea, el que es bueno y qué es malo para un niño depende también de muchas posturas que tenga la familia frente a la vida, de qué hijo está dispuesto a criar, con qué orientación y bajo el Bajo el respeto respeto también de también la particularidad del niño, pues porque no están al frente de maquinitas que absorben sí. adelante, Vice, te escuchamos. ¿Se está escuchando? Sí, perfecto, adelante. Ah, perfecto. Ok, es que acá. Entonces, decía, no es un niño que en seco, en frío, como que asuma sin entrar a cuestionar y a preguntar. Y por eso también la otra preocupación que hacían las familias se preguntaban mucho, pero ¿qué pasa si él no está de acuerdo? ¿Y qué pasa si se resiste? ¿Y qué hacemos con los niños que... Evidentemente nos decía alguno es, ¿qué hacer con el niño que es apático a la tarea? ¿Qué hacer con el niño que no hace caso? ¿Qué hacer con el niño? Y hay veces en esto, no sé, Leonor, dentro del ejercicio que usted ha hecho y lo que han venido trabajando y la evidencia, digamos, sobre esto, los estudios que han mostrado, pero también un poco la dificultad que puede existir al entender la particularidad y las diferencias de los niños. Entre los dos hermanos, entre los tres, el juicioso, el que uno dice es que es más cansón, el que es más difícil, el que es más, bueno, y uno dice, no es el que es más o el que es menos, es que cada uno en su particularidad, y yo me imagino que lo mismo pasa con los temas de tecnología. Estará el que le encanta y que encontró pues en esto la posibilidad total de ser, está el que no tiene ni siquiera acceso, pero tampoco extraña. Y está el que teniéndola, no, evidentemente, eso que tú decías ahí, esto agota, fatiga. Aquí no hay fórmulas, que es como el mensaje, Leonor, que me parece que es importante dar también y como empezar a acompañar a las familias. Y es que aquí no hay fórmulas unificadas, todos los niños no, como no son iguales, pues la forma de manejo y de relacionamiento no es igual. Estará el que le gusta tener al papá que cada ratico pase y le diga, bueno, ¿y cómo vamos? Al que prefiera más bien de déjame acá, yo espero solo y después yo te cuento y no me tengas aquí como aquí que como que no me gusta. Y es lo que nos pasa a todos los seres humanos en esa individualidad. Pero entonces ahí vienen preguntas sobre eso, porque si hay cosas, digamos, que preocupan a las familias y sobre las cuales entraríamos en este último bloque, el niño apático con la tarea. La tarea que se torna cansona, la tarea que se torna pesada y que no le gusta ni al niño ni a la familia. Uno dice, ¿cómo, de dónde, de pronto alguna recomendación para encontrarle como el gusto en aquello de que uno entiende en la vida, que en la vida, pues, delicioso, digamos, cuando uno hace lo que le encanta, lo que le gusta? Pero también hay una que otra dosis de cosas que toca ir haciendo y aprender a que a uno le guste sin que sea del todo lo que más le gusta a uno, pero hace parte también de ese proceso formativo y de ese tema de autorregulación que estamos hablando. Entonces, sobre esa parte hay una serie, digamos, de preguntas, por ejemplo, en los horarios, si hay unas horas recomendadas, si por las noches puede ser adecuado hacer o no tareas, preguntan también por esos temas de horarios a algunos familiares de los niños. Y un mensaje final, digamos, en temas también referidos a la salud mental, a la salud mental de todos. Creo que sobre eso ya te habías referido, pero es también un mensaje que nosotros hemos venido diciendo y es, esto es una época principalmente, ese es el mejor aprendizaje. No nos vayamos a preocupar el tema de que este año no vamos a aprender, o sea, no se va a aprender lo mismo que tenía el plan de estudios a comienzo de año. De eso somos conscientes y nos va a tocar hacer esfuerzos muy importantes el próximo año. Pero hoy,
En estas condiciones que la pandemia nos muestra, hay que darle una prioridad a los aprendizajes y hoy aprender a convivir, a tolerar, aprender de la vida y aprender para la vida, tomando decisiones, teniendo capacidad para crear cosas, capacidad para vincular a otros en las tareas, posibilidad de establecer diálogos donde de pronto estaban cortadas esas relaciones, acercamientos entre más entre los mismos padres y los padres de los niños para hablar de la misma situación y de la misma condición. Ya en la vida es un aprendizaje muy importante. Esto es un mensaje también que me atrevo yo, sin ser la experta del tema, y ayudando y pidiendo un poquito de permiso a Leonor, que es ella la que nos está dando las orientaciones. Es un mensaje también que desde el Ministerio hemos dado a las familias y hoy la angustia es otra y la preocupación es más por ese cuidado, por ese autocuidado, y ahí tenemos que estar todos acompañándonos y solidarios en ese proceso. Entonces yo te dejaría, Leonor, sobre ese punto, antes de darle cierre a la sesión, sobre ese último paquete de preguntas que nos hicieron ahorita. Sí, señora. Entonces, la primera cosa es que, como tú decías, cada uno con sus cada unadas. Cada niño es cada niño. Y hay niños que les gusta mucho estudiar y hay otros que definitivamente no les gusta. Eso académico no les gusta. Ahí hay un factor y es la manera como se le propone el aprendizaje de los niños y las niñas. Muchas veces se les propone de una manera muy tradicional. Debemos ser críticos nosotros mismos y yo sé que el ministerio está en ese esfuerzo de que cada vez las pedagogías sean más abierta, más activa para que los niños y las niñas tengan realmente aprendizajes que sean significativos para ellos. Entonces, digamos, pongamos eso. Pero pongamos el tema, el niño definitivamente, ni por un lado ni por otro, no le gusta estudiar y muchas veces cree que definitivamente eso no es para él, no le gusta y se cerró. Yo diría que en la medida en que uno puede, va, primero, pueda validarle al niño que uno en la vida sí hay cosas que pueden no gustarle y que pueden no gustarle estudiar, decirle sí, pueden no gustarte, pero miremos si hay algo dentro de lo que hay en tu colegio que puede ser rico. O dentro de lo que están haciendo ahora, ¿qué es lo más rico? Y empezar por ahí, por lo que el niño se siente más atraído. Pero, como decías tú, Constanza, parte de lo que también le ayudamos a los niños a desarrollarse en la vida es aceptar frustraciones y enfrentar esas actividades y acciones que son desagradables, que son obligaciones, porque de alguna manera, eso también los enfrenta a saber cómo tolerar las frustraciones, etc. Diría que uno podría decirle al niño, mira, yo te propongo que lo más aburrido para ti que es hacer tareas. Para mí lo más aburrido es cocinar. Entonces yo te propongo que yo te acompaño aquí un rato, haces la tarea rápido y tú más bien me acompañas luego a cocinar y me propones y me alegras la vida mientras yo cocino. Puede ser. O claro que si es trabajar, pues el niño probablemente distraerá, pero ponerlo como en ese estilo de que no solo es él el que le aburren cosas, que a todos los seres humanos nos aburren cosas. Creo que inclusive eso, lo enlazo con el tema de la salud mental, ayudaría a que los niños no se sientan que son los que no son capaces, no pueden, etcétera. Y pueden ver que es que los seres humanos, a todos hay cosas que nos gustan, pero nos toca hacerlos. Ahí sí que sí. Digamos que eso se me ocurre, pero reconozco que es una cosa de las más difíciles de manejar. Tú me preguntabas sobre los horarios, sí quisiera hacer una mención en el sentido en que es preferible que las tareas se hagan de día. Los adolescentes que empiezan a su ciclo de sueño se demora más en la noche, de pronto podrían demorar un poco, siempre y cuando no tengan que madrugar mucho. Hoy en día hay estudios que muestran todo ese ciclo de sueño de los adolescentes. Pero están mucho más descansados de día. Un niño de 9 años, 10 años, a las 9 de la noche, no debería estar haciendo tareas. Es decir, tuvo que necesitar ayuda de los padres porque quien lo acompaña no puede acompañar y no le pudo ayudar y orientar todo esto que hemos hablado y son los padres pues tocó a las 6 o 7 de la noche.
Ahora en teletrabajo, digamos que es más fácil manejar ese tema. Pero cuando volvamos ahora que ya se está abriendo todo, pues vamos a volver a eso, a quién acompaña al niño de día y cuando llegamos nosotros de noche a acompañar las tareas. Y de salud mental. No, mi recomendación en general es soltemos un poco. Cuando uno se exige y se exige y se exige y aguanta y aguanta y aguanta, eso totea. En ansiedad, en depresión, en irritación, en lo que sea. Si miremos cada cual, los adultos sobre todo, ¿qué podemos soltar? ¿Qué podemos ayudar a los niños a soltar dentro de lo posible, no dejando que hagan lo que quieran y nada de eso, pero de manera que, por ejemplo, la familia se obligue a tener momentos de descanso, de relax, puede ser cada en familia completa o cada uno independientemente, no importa, lo que realmente ayude a que puedan retomar la calma, porque además de la ansiedad de que nos contagiemos, pues está todo el tema de cumplir con todas las obligaciones. Entonces, sí diría que eso puede ser un punto fundamental en este caso. Y si es necesario hablar con los colegios, tocaría hablar con los colegios, porque lo que dice Constanza, no se va a lograr todo y no pretendamos que se logre todo lo que teníamos a principio de año. Gracias, Leonor. Bueno, creo que ya el tiempo marca. Yo le voy a dar la palabra a Edison para que nos haga la cerrada, no sin antes agradecerte a ti en nombre de verdad de muchos papás. Más de 3.600 personas hoy nos acompañaron en este ejercicio. A ustedes, muchas gracias por sacar el tiempo. De verdad, sabemos que además de todo lo que tienen que hacer, de tanta estrés, pero de parte nuestra, toda la consideración, nosotros somos conscientes de la manera, Leonor decía, no sabemos en qué momento ni de qué manera pasa, pero se duplicó la exigencia, el trabajo, los niveles de angustia también que estamos viviendo como sociedad, obviamente hacen que el cansancio, la fatiga, la intolerancia en ocasiones nos acompañe, pero un mensaje y es, recordemos que ellos están en formación. Niños, niñas y adolescentes están pasando por su etapa fundamental. Ellos están en proceso de desarrollo. Cualquier acción, cualquier comentario, cualquier comportamiento adecuado o inadecuado puede marcar recordaciones para una persona muy importantes en la vida. Y este es un año que lo vamos a recordar todos, las dos o tres generaciones que estamos coexistiendo en este momento, por todas las experiencias que tenemos, lo vamos a recordar. Así que hagamos de esto, tratemos de hacer, sigamos poniéndole un poquito de empuje por nosotros mismos para que sea un año que lo recordemos de la mejor manera, de experiencias que realmente nos transformaron, nos ayudaron a conocernos, nos enriquecieron, pero principalmente nos ayudaron a acompañar a nuestros hijos, a nuestras hijas, que muy seguramente ellos en la trayectoria todavía que tienen por recorrer este año le va a resultar mucho más significativo que de pronto las personas que ya estamos en otro momento del ciclo. Mil gracias por haber estado con nosotros. A Leonor, toda la gratitud, muchos reconocimientos en el chat también, donde nos escriben los padres, también hay muchos profesores. A las profes Aruacas, gracias por estar siempre acompañándonos en estos espacios. Estos temas de crianza también en las comunidades étnicas son absolutamente hermosos, tienen su particularidad y tienen unas formas distintas de manifestación. Muy seguramente en alguno de los espacios vamos a hablar de ellos. Pero bueno, seguimos. El encuentro y la cita es cada 15 días. Entonces esperamos vernos dentro de 2 semanas. Mil gracias y Edison, yo ya te doy la palabra para que puedas Gracias. cerrar. Gracias, Vice. Yo creo que hay algo muy importante y es que han sido muchos comentarios de agradecimiento, de honor, mucha gratitud. Y creo que también me atrevo a decir, Vice, y agradeciendo también la intervención que has hecho, creo que es importante cómo ya surgen muchos temas, ¿no? Y temas muy puntuales a partir de los comentarios de nuestros invitados y de todas las familias, casi 3.600 personas conectadas. Pero sí quiero dejar como un mensaje también adicional en medio de todo esto que Leonor nos ha traído hoy, que es pertinente. Yo te escuchaba, Leonor, y pensaba pues en mi hijo de 7 años y en sus preguntas, en sus inquietudes,
en la paciencia que hay que tener como padres, ¿no? Porque pareciera que ellos son muy pacientes, nosotros no. Y ante cualquier pequeño error somos los primeros en explotar y somos nosotros los adultos. Y yo sí quisiera cerrar con un mensaje, y es que definitivamente el entorno emocional que les ofrezcamos, y esto es hilando con la primera conferencia que tuvimos con Ana Rita Russo, el entorno seguro de acompañamiento, como lo has dicho tú, y yo me quedo mucho con esa palabra, quedémonos con acompañarles. Ese entorno afectivo, amoroso y de mucha paciencia, ya de por sí es un excelente hábito y creo que es uno de los mejores hábitos. Crear un hogar donde nuestros conflictos puedan ser manejados de la mejor forma y donde comprendamos que la pandemia pues ha llegado y que está en nuestros hogares de alguna u otra forma como un desafío de conectarnos, abrazarnos y de brindar espacios distintos también para reflexionar. Yo me atrevo a decir que, y me uno a la gratitud de todos los participantes, un inmenso gracias a ti por tu intervención, gracias por habernos compartido cada uno de estos temas. Yo creo, dice, que todavía nos quedan muchos más en el tintero, porque muchos han escrito, y creo que, la responsabilidad que tenemos es ir organizando cada vez más eventos que respondan a cada uno de estos comentarios que nos hacen nuestros invitados, casi 3.600. Un saludo para todos, un abrazo virtual. Les esperamos en 15 días en Confianza con Familias y gracias por confiarnos también gran parte de la información que ustedes viven en sus hogares. Cuando una abuela escribe, cuando un papá escribe y manifiesta su necesidad, eso es estar en confianza. Y para nosotros, una responsabilidad y un desafío de poder dar respuestas y acompañarles. Gracias, nos vemos en 15 días. Hasta la próxima.